toma la carnada y va a aventurarse a conseguir alguna presa que caiga allí. La metodología puede ser como una NASA con un tramallo en una yola desde un bote con un motor a vapor, entre otros. Sin embargo, no deja de ser de alguna manera un emprendimiento. El inicio de la presentación de esta actividad de hoy se oraba al Señor pidiendo sabiduría y guianza, y es lo que pedimos por nuestro autor que hoy nos presenta su interesante escrito, un estudio que él dedicó tiempo a hacerlo de manera mesurada y concienzuda para ayudarnos a entender la importancia del emprender. Es un rincón para poner uñas, es emprendimiento. Es una mesa que hace yaniqueque o pastelito, es emprendimiento. Es lavado de cabeza, es peluquería, es una computadora donde limitas y ayudas a otros con un servicio. Porque siempre